Daniel llegó más que preparado para asistir a su cita de vacunación contra el sarampión. Me fue muy bien, sentí como un picocito y cuando estaba viniendo como para acá me sentí un poquito nervioso, pero cuando me pusieron la vacuna ya no, o sea, no me dolió como que tanto. Y aunque el miedo lo invadió, sabía que debía aplicarse la vacuna para cuidar de su salud. Es importante para no contagiarnos y no tener enfermedades cuando nos la pongan la vacuna. Por su parte, María Ángel estaba feliz porque había recibido su vacuna. Me fue muy bien y no me dolió. Es importante vacunarnos porque hay muchas personas que no se vacunan sabiendo que se pueden vacunar y evitar muchas enfermedades. En la jornada de vacunación de las Américas, que se extenderá durante 8 días, 21 biológicos se aplican en 72 puntos diferentes de Medellín, los cuales combaten 26 enfermedades, entre ellas el sarampión, la rubeola, las paperas, el papiloma humano y el tétano. Eso es muy importante porque así los protegemos a ellos de muchas enfermedades. Eso es pues una obligación que tenemos los padres para con ellos, para poder que se protejan, que no estén expuestos a enfermedades por un descuido. Este año, la ciudad espera llegar al 95% de cobertura de inmunización y continuará trabajando en la erradicación de la poliomielitis, el sarampión y la rubeola congénita.